¿Cómo vamos, parceros? ¿Y qué pasa, muchachos? ¿Cómo vamos? Ya sé que estamos en un nuevo video para el canal. Sí, muchachos, un día más aquí con sus recomendaciones. Ya saben, mis panas, nuevamente vamos a reaccionar a este maravilloso país, a nuestros hermanitos, a mis parceros, a los duros, a los cracks que habitan en este bello país de Perú. Sí, señores, muchachos, hoy vamos a reaccionar a Perú. Esta ocasión vamos a reaccionar a la ciudad en concreto, a la capital de Perú, muchachos, Lima, Perú. Vamos a ver los 10 mejores lugares que hay que ir a Lima sí o sí, que cuando yo llegue allá tengo que ir allá sí o sí, porque si no fui para allá, no fui para Perú, bueno, 10 lugares imprescindibles Lima, Perú, que ver en Lima. Bueno, muchachos, esto ya me tiene con mucha expectativa porque ya nos dejan con unas ganas, un buen sabor de boca el video pasado sobre Perú, que estuvo magnífico, con unas ganas de ir, muchachos. Nada más que decir, muchísimas gracias a todas las personas que me están dando su apoyo, que están suscribiendo, que están dando like, que están dejando sus recomendaciones. Vamos creciendo poco a poco, muchachos, los quiero, los amo, son unos duros. Empecemos de una vez con esta reacción, mis parceros. Oímonos, muchachos. Muchos viajeros buscamos hallar lo insólito, lo novedoso, lo exótico, comer algo fuera de serie, transitar leyendas llenas de gloria y misterio, convivir con culturas que portan con orgullo el saber. Pero lo pauso, muchachos, para decir que el link está en la descripción. Ya saben, como siempre, así pasarlo, sin pausarlo, a no ser que toque hablar algo o que me impresione algo que yo lo comente. Y hacer todo este perro. Somos los viajeros así, perro. Saber ancestral. Junto al océano Pacífico, en una árida y seductora costa, se encuentra Lima, capital de Perú. Al tratarse también de la única capital sudamericana con salida al mar, surfistas de todo el mundo ansian su... Eso me parece una ventaja rechísima de Lima y una de las cosas por las que ir, o sea, directamente a la capital y uno dice aquí puedo encontrar playita, relajado, debe haber la de cosas por ir a visitar y en la misma capital. Porque la mayoría de personas como que en su país siempre es como ir a la capital, pues salir adelante, no sé qué vueltas o viajar del país. O si quieren conocer siempre se van a las costas, por otro lado, Lima tiene la costa en la capital, con un río. Acaba de decir el único en Latinoamérica, teso. Eso me llamó mucho la atención cuando... Surcar sus olas, del mismo modo que también otorga el privilegio a caminantes de sentir la dulce brisa del océano mientras caminan por los malecones o abalanzarse en parapente sobre el Pacífico. Por si todo ello no fuera suficiente, ha sido declarada como la capital gastronómica de Latinoamérica. ¿Ojo? Su centro histórico ha sido declarado... De la comida, papi. Ya me está convenciendo al 80%. Yo para comer, de una. Claro, patrimonio de la humanidad, y en general sus calles representan el perfecto diálogo entre su historia y la vida contemporánea. ¿Quieres descubrir más? Entonces no te pierdas detalle de lo que viene a continuación. Hasta ahorita empezó el video. En Lima. 10 lugares imprescindibles. Dímelo, Perry. Plaza de Armas. ¿Plaza de Armas? Empezamos en el corazón de la ciudad, el plaza principal, punto supongo, del centro histórico y espacio público. La Plaza de Armas, también conocida como Plaza Mayor, es altamente transitada por turistas. Ah, hablando de eso, ya que me puse a analizar como las fotos, yo no sé quién fue el que me recomendó un video que me dijo así como que reacciona a la ciudad gris de Perú, yo no sé si es Lima, capaz es nublado y todo eso, pero por las playitas yo creo que para visitarlo debe ser en verano una belleza, no sé si es eso o capaz es otra ciudad, pero vamos. Nativos y se encuentra rodeada por algunas de las más importantes estructuras de la ciudad, además de la Catedral de Lima, el Palacio Arzobispal o el Palacio del Gobierno, donde podrás disfrutar de la ceremonia del cambio de guardia. Aquí también podrás encontrar restaurantes y cafés donde degustar algunas de las maravillas gastronómicas. Y por la noche, la plaza se llena de luces y colores. De noche debe ser mundial también. 2. Basílica y Convento de San Francisco de Lima. En el centro histórico de la ciudad se halla esta impresionante agrupación arquitectónica. Su fachada proyecta un estilo barroco que ha sido descrito como barroco limeño, el cual se caracteriza por la gracia y la grosura de las figuras y cuenta con un rítmico almohadillado que recorre sus muros. Su interior también merece una visita para poder apreciar el altar mayor. Todo lo que es así estructuras antiguas o chapado así que intenten, a mí me trama eso. Donde yo vivo tengo la oportunidad de que todo esto es donde yo vivo, es una ciudad que si vienen a Colombia tienen que venir. Bueno, es un pueblo cerca de la ciudad, es monumento nacional de acá y todas las calles son preciosas de piedra, estructuras así mundiales. Eso a mí me llama mucho la atención. Mayor de estilo neoclásico, las catacumbas y el museo, la portería, la sala capitular y el claustro. 3. Circuito Mágico del Agua. Mira esa foto, pa. También conocido como el Parque de las Aguas o Parque de la Reserva, se encuentra ubicado en el barrio de Santa Beatriz, con un marcado estilo neoclásico que se extiende a lo largo de unas 8 hectáreas. Este parque cuenta con 13 fuentes, entre las cuales figura una que expide un chorro que alcanza los 80 metros de altura. Si bien este lugar es fantástico durante el día, la noche permite que libere todo su potencial de seducción. Las fuentes presentan una fantástica conjunción entre luz, música, color e imagen, que inevitablemente atrapan al espectador y lo envuelven en una fantasía. Mundial. 4. Museo Larco.
El museo arqueológico Rafael Arco Herrera se ubica dentro de una impresionante casa virreinal que data del siglo XVIII en el distrito del Pueblo Libre y exhibe orgullosamente los 3.000 años de desarrollo histórico del Perú precolombino. Cuenta con múltiples galerías. Otra cosa que me he dado cuenta, yo no sé, capaz es una bobada, pero a Perú siempre lo como que lo denominan tipo, cuando es algo de allá dicen del Perú y no dicen de Perú, dicen del Perú. O sea, una bobada y que capaz... Bueno, al menos yo desde aquí lo vemos a perspectiva y también cuando se lo mostraba a una amiga así me dijo, ¿de Perú o del Perú? Yo, no, allá le dicen del Perú, no sé. No mentiran tampoco. Pero sí, sí, vos sabés. Galerías que albergan exposiciones permanentes, entre ellas la Galería de Oro y Plata, la cual resguarda la más grande colección de joyas usada por los emperadores de la época, o la Galería de las Culturas, la de los Huacos Eróticos, la Galería Lítica o la Galería de Ceramios, entre otras. Pero tiene de todito. 5. Huaca Pucyana. ¿Qué es eso, muchachos? Pero antes de continuar, quiero analizar esa vaina. Ah, pensé que es una tipo pirámide, estructura antigua entre la ciudad. Por la belleza ritual del lugar, Huaca. El misterio y el misticismo, Huaca Pucyana es una parada obligatoria. Se trata de un oasis arqueológico que fue descuidado por un largo tiempo hasta que en 1987 fue declarada como zona arqueológica intangible por el Estado peruano, lo que dio paso también a labores de investigación y restauración. Su mayor atractivo es la increíble pirámide que aquí se erige y que pueden visitarse recorriendo sus 7 niveles, observando desde vasijas y vestigios de los antiguos pobladores de Lima hasta lo más alto, donde pueden apreciarse el contraste de las ruinas con los edificios más modernos. 6. Catedral de Lima. La riqueza arquitectónica de la catedral es el principal motivo que atrae a los viajeros. Su bellísimo exterior luce un claro estilo renacentista con torres neoclásicas, mientras que en el interior... ¡Uy! ¡Mira esa foto, Perry! Mundial. Aún al Renacimiento, lindo, el barroco y el neoclásico en una amalgama muy limpia sin precedentes. Además aquí reposan los restos de Francisco Pizarro, el fundador de Lima. La catedral alberga un total de 13 capillas en su interior, todas ellas de impresionante valor artístico, pues son espacios complejos con una cantidad de detalles inabarcables. 7. Fortaleza del Real Felipe. Se trata de un increíble baluarte junto al mar que funcionó como punto de defensa contra ataques de piratas y corsarios y el cual en la actualidad alberga el Museo del Ejército. Esta edificación fue nombrada en honor al... Aquí también hay uno en Colombia que se llama Castillo de San Felipe, pero está en la costa. ¿Coincidencias? No se sabe. Rey Felipe V, y su arquitectura presenta un trabajo impresionante de solidez y corpulencia. Además, el sitio es el lugar perfecto para apreciar las mejores panorámicas del mar y contemplar a lo lejos cómo se alza la ciudad. La vista sí debe ser mundial. Parte con ese marchito. Parque El Olivar de San Isidro. En pleno distrito... Tiene muchísima variedad de cosas, ¿no? O sea, ya hemos visto una pirámide antigua, el océano, parque del otro parque, el agua, todo en una misma ciudad, está muy mera. Distrito completico de San Isidro. Es posible hallar unos 1.500 árboles de olivos organizados a modo de parque que representa el pulmón verde de la localidad. Data de época colonial y es el escape perfecto al ritmo de la ciudad. Ya sea para dar una tranquila caminata, postrarte en algún lugar y llevar a cabo un picnic con familia o amigos, e incluso visitar la laguna donde están los peces, este hermoso parque logrará cautivarte. 9. Parque John F. Kennedy. Ubicado en el centro del distrito de Miraflores, se halla el parque John F. Kennedy, que albergó a su vez dos parques distintos, el Parque Central y el Parque Kennedy. Destaca especialmente la alta presencia de gatos de todos los tamaños y colores, aunque también es posible hallar artistas callejeros pintando sus lienzos o algún ocasional músico callejero. 10. Plaza San Martín. Cerramos este recorrido con otra de las importantes plazas de la ciudad. Plazas, ¿no? Fue construida en conmemoración al centenario de la independencia de Perú e inaugurada precisamente en 1921. Presenta una fachada blanca y exhibe en su centro un monumento al general Don José de San Martín. Contrario a la Plaza de Armas, que proyecta un estilo neocolonial, la Plaza de San Martín... Uy, aquí hay un parque muy igualito, o sea, bueno, tampoco exageradamente igualito, pero sí muy similar a eso. Martín opta por una salida un poco más modernista con influencias de la arquitectura y decoración francesa del siglo XIX. Y así finalizamos nuestro paseo por Lima. Resumiendo el video, como yo lo dije a medida de este mismo, hay tantas cosas en una sola ciudad con un rey que uno dice, qué chimba, es que lo tiene todo literalmente. O sea, si uno tiene una sola oportunidad de ir a Perú, diga, no puedo quedarme sino 2 días, voy de paso nomás.
O sea, y que sea la capital que le ofrezca a usted la playa, que le ofrezca todo eso mucho antiguo, el desierto, todas las plazas, en una sola ciudad. Claro que debe haber un poco de ciudades que deben tener la de cosas que uno ir por visitar, pero así era la Fánica, era a la capital, una belleza. Y aparte, escucharon, señores, capital gastronómica de Latinoamérica, ya se debe comer delicioso, pa. Yo para comer estamos melos. Bueno, muchachos, esta fue la reacción del día de hoy, espero que les haya gustado, pero me apoyen, pero suscriban, ya saben, Lima, Perú, bien melo, presente en la casa, nuestro causita. Sin nada más que decir, déjenme su recomendación y nos vemos hasta la siguiente, papi.